Fuiste a disfrutar del verano y no estás al día de todo lo que ocurrió con tus famosos favoritos este fin de semana. Pues ¿en qué evento te lo traemos? Sepa que molesto quedó el cantante colombiano Maluma tras no ganar ni un solo premio en la pasada edición de Premios Juventud, pese a ser nominado en 8 categorías. Fuentes aseguran que el joven se negará a participar en los próximos años si no le aseguran que ganará un premio en dicho evento. Además, en los pasillos se ha comentado que su equipo de trabajo asegura que esos premios estaban comprados. Además, tal parece se abre paso al amor, pues alejado de la polémica donde lo vinculaban con una comunicadora, el conocido Pretty Boy fue captado por paparazzis en una candente escena en la playa con una modelo venezolana. En las calientes imágenes, la joven se desprende de la parte baja de su ropa y se aprecia claramente cómo se sube sobre el cantante que lució unas libritas extras. Sin embargo, unos que sí andan de celebración son los chicos de CNCO, quienes resultan ser los máximos ganadores de Premios Juventud 2016. La joven banda comandada y dirigida por el astro boricua Ricky Martin continúa apostando a la diversidad para ganar terreno en el ámbito musical. Los cinco jóvenes están de promoción de su nuevo sencillo promocional, Quisiera, tema que entonaron durante la velada. Los chicos de CNCO no son los únicos que celebran, y es que la Miss Universo 2006, Zuleika Rivera, se encuentra feliz luego de presentar por todo lo alto su nueva colección de trajes de baño ZK Collection en un evento especial en Miami. Los exclusivos diseños y la picardía de Zuleika lograron acaparar la atención de los medios locales e internacionales. La espigada modelo y empresaria continúa expandiendo su diversidad comercial y con esta nueva línea de bañadores busca hacer sentir a cada mujer empoderada y sexy. Hablando de sexy, no podemos dejar fuera los calientes movimientos que provoca el nuevo video musical de Daddy Yankee, Shakey Shakey. El puertorriqueño que recientemente culminó su contrato con Telemundo cuando participó por segundo año consecutivo como jurado de La Voz Kids, ya ha superado el millón de vistas en YouTube en menos de una semana. Y si de estreno se habla, no podemos dejar fuera a Alejandro Sanz y Marc Anthony, las dos estrellas más importantes de la música latina. Hacen realidad el proyecto en el cual llevan trabajando años con la canción titulada Deja que te bese. Tu boca se la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar.